Muy buenas tardes para todos y bienvenidos al webinar Veedurías al cuidado de lo público, una iniciativa de la Delegada de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República para propiciar un escenario en el que los ciudadanos que ya están organizados en veedurías y los que aún no lo han hecho, pero que día a día cuidan individualmente los recursos públicos, conozcan las herramientas jurídicas, constitucionales y sociales con los que cuentan para hacer esta importante labor. También mostraremos las herramientas con las que cuentan las veedurías individuales, como las colectivas, para hacer control social de los recursos públicos. Saludamos a todos los participantes, a los veedores, a los ciudadanos que están conectados hasta ahora, así como las personas que están en el exterior. Una alegría que nos acompañen. Decirles que abordaremos el tema desde las regiones y también tendremos la posibilidad de aclarar dudas e inquietudes. El webinar tendrá una duración de 60 minutos. Inicialmente, cada invitado contará con 10 minutos para su presentación y también para su panel, y después abriremos una sesión de preguntas en las que invitamos a los participantes a formular desde ya sus interrogantes en el chat que tienen en esta plataforma y en otras más. En este webinar nos acompañan expertos en el tema. Primero tenemos a la doctora Andrea Río Arias, abogada experta en participación ciudadana, quien abordará el tema de mecanismos jurídicos y legales con los que cuentan las veedurías. Posteriormente tenemos al doctor Daniel Restrepo, director de seguimiento regional de la Contraloría General de la República, quien nos hablará sobre las repercusiones de las veedurías en las regiones del país, en el entorno, en la calidad de vida de las comunidades, los casos de éxito en las regiones y su impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Y finalmente, también tendremos la intervención de la doctora y finalmente también tendremos la intervención de Daniela de León y finalmente tendremos también la intervención de Daniela León, líder general y cofundadora de la red UBA, y de Santiago Parra Torralba, líder del Centro de Estrategias de Comunicación y cofundador de la red UBA, quien nos compartirá las herramientas con las que cuentan los veedores, tipos de veedurías y la experiencia que han tenido en la red UBA, donde los jóvenes de toda Colombia hacen control social participativo. Agradecemos a todos los panelistas por aceptar esta invitación y sin más preámbulos iniciamos esta actividad con un saludo del doctor Felipe Córdoba Larralte, Contralor General de la República, y de Luis Carlos Pineda Téllez, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, quienes nos instalaron y también nos dejaron en un video este saludo para iniciar el webinar. Expo Ciudadanía 5.0. Buenas tardes para todos. Quiero darles una cálida bienvenida a este webinar con nuestros queridos veedores de todo el país, en donde lo hemos denominado Veedurías al Servicio de lo Público. De ahí la importancia que tiene cada uno de nuestros veedores en todas las regiones, los resultados que han empezado a dar en cada una de sus vigilancias y controles, pero la importante tarea que se realizan todos los días por parte de ustedes es la que hace que la Contraloría sepa, tenga ojos y oídos en todas partes. Por eso es para nosotros muy importante que quienes no se hayan vinculado a una red de participación ciudadana o a una veeduría, lo hagan prontamente, según el interés que tengan, porque la Contraloría General de la República no puede estar atento de ver qué pasa en cada uno de los puntos de la geografía del país si no es por el ciudadano que nos cuenta qué está pasando frente a su casa. Tenemos un gran ejemplo, y es que el túnel de la línea es el único que hoy tiene todo un tema de gestión ambiental en materia de aguas residuales. Hoy tienen una planta de tratamiento de aguas solamente para todas las aguas que están bajando de la montaña vía el túnel de la línea. Y eso es gracias a los veedores que nos apoyaron en ese propósito desde el túnel de la línea. Y hay muchos otros casos. Por eso es muy importante que ustedes y todos los colombianos empiecen a participar, porque esto es de todos.
y los recursos públicos son de ustedes y deben vigilarlos y controlarlos. Que les guste mucho este webinar y espero además su compromiso y apoyo y participación en la vigilancia de todos los recursos públicos. Expo Ciudadanía 5.0. La Contraloría General de la República es una entidad pionera y líder en la promoción de la participación ciudadana. Poner a disposición de la ciudadanía herramientas y mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sobre el cuidado de los recursos públicos es el objetivo central de esta delegada de participación ciudadana. En este evento, bajo la visión del señor Contralor General, más tecnología y más ciudadanía, como mecanismo para enfrentar el bajelo de la corrupción, por primera vez a través de la tecnología tendremos reunidas en una sola plataforma a veedurías ciudadanas de todo el país y personas interesadas en cuidar lo público. Queremos ratificar este compromiso con 3 conferencias enfocadas en estos instrumentos formales e informales con los que cuentan los ciudadanos para que cada proyecto de su alcaldía, de su gobernación, de cualquier entidad pública, cumpla con el cometido en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Las perspectivas de nuestros 3 invitados abarcan una revisión jurídica de aquellas decisiones que empoderan el ejercicio del control social, la importancia de la participación ciudadana y el control social en el territorio, así como el enfoque de una organización de estudiantes que han encontrado en la lucha contra la corrupción una verdadera vocación. Esperamos que en este espacio de diálogo creado para quienes nos ayudan en el cuidado de los recursos públicos encuentren elementos que les permitan afianzar su labor y los empodere aún más en esta tarea que es ardua, pero satisfactoria y que beneficia a todos los colombianos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión. Artículo 62 enumera varias herramientas que tiene la ciudadanía, servidores públicos, particulares, que tienen para qué, para poder ejercer ese control social. No solamente la solicitud de información, de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, también presentar observaciones, hacer seguimiento a la labor que desarrollan los entes del Estado, presentar quejas, peticiones, denuncias y acciones populares. Recordemos que la acción popular es ese mecanismo que es idóneo para la protección de derechos colectivos, como lo es el medio ambiente, como es la salubridad, el espacio público, la moralidad administrativa. Pero que, como bien lo ha dicho la Corte Constitucional en muchos de sus pronunciamientos, cuando se viola un derecho colectivo, por ejemplo, como el medio ambiente, también hay conexidad de ese derecho con otros fundamentales, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud. Y por lo tanto también podría ser protección, eventualmente ser protegido, objeto de protección a través de una acción de tutela. La acción de tutela, que es ese mecanismo para la protección de derechos fundamentales, pueden ustedes participar en audiencias públicas y en rendiciones de cuentas. En últimas, ese control social propende porque se haga efectivo un principio de la transparencia. Las administraciones públicas tienen que ser transparentes en su gestión. Así se ha establecido en la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública. Y hablando de transparencia para usted, ciudadano, es muy importante que recuerde la Ley 1712 de 2014. En esta ley hay un principio que es el de la publicidad de la información y cómo las entidades deben facilitarle a la ciudadanía esa información. Esta es una herramienta importante. Y una regla que usted debe recordar, ciudadano, es que el principio es que la información es pública, salvo las excepciones que trae la ley. Yo, como servidor público, no puedo inventarme más excepciones, solamente aquellas que están en la ley. Excepciones que tienen que ver, por ejemplo, con la infancia, la adolescencia, la seguridad nacional, la satisfacción de intereses que tengan que ver con el Estado financiero del Estado colombiano, seguridad nacional, relaciones internacionales. Pero allí en esta ley van a encontrar ustedes las excepciones. Pero repetimos, para la Contraloría es importante que ustedes tengan claro
el acceso a la información es un derecho y la información se presume pública. Y otra, tal vez de las más importantes herramientas que nos ofrece el ordenamiento jurídico para el control social, es la Ley de Veedurías Ciudadanas, la Ley 850 de 2003. Constituirse como veedor es muy fácil, usted se puede inscribir de manera gratuita en las personerías, puede asociarse e inscribirla también en las cámaras de comercio. Pero es muy importante que usted colectivamente se organice, así puede ejercer un mejor control social. Y después de organizarse, pues articularse con los órganos de control, como el máximo órgano de control en Colombia, que es la Contraloría General de la República. Esto no quiere decir que cada individuo pueda ejercer también control social, pero seguramente es una herramienta muy importante, muy eficaz, para que usted ejerza ese derecho al control social. Entremos ya en estos últimos minutos a mirar el nuevo modelo de vigilancia y control, algunas ideas fundamentales de esa reforma. A usted como veedor, a usted como ciudadano interesado en el interés general, en el cumplimiento de los fines del Estado, le interesa conocer en qué consistió principalmente esa reforma que se nos dio en el Estado colombiano y que hace parte ahora de la Constitución. El artículo 267 de la Constitución establece ahora dos cosas que son fundamentales, que fueron promovidas además pues durante toda esta administración y que fue producto de encontrar también ese clamor en la ciudadanía, porque se decía comúnmente, usted, Contraloría, ustedes entes de control llegan cuando ya se ha perdido el recurso. Entonces, ¿en qué consistieron esas dos grandes reformas? La primera, el control fiscal en Colombia ya no solamente es un control posterior y selectivo, también ahora es un control preventivo. Se da desde la misma etapa de planeación, se da durante la ejecución, la etapa precontractual y hasta la ejecución del recurso. Y otra gran reforma es la ampliación de la competencia. Antes de esta reforma que se dio en el año 2019, hace un año, pues la competencia de la Contraloría era respecto de los recursos de origen nacional. Ahora, no solamente de ellos, sino también de los del orden territorial. Valga aclarar que la competencia primaria la tienen las Contralorías Territoriales, de manera secundaria, pero con prevalencia, la Contraloría General de la República puede asumir también esas investigaciones. Finalmente, tenemos unas figuras que son muy importantes que ustedes conozcan. Tenemos ahora el acceso y análisis de información a través de la DIARI, que a través de un proceso de georreferenciación puede determinar en tiempo real la ejecución del recurso. Con más aproximadamente como 300 fuentes de información y más de 30 entidades, para poder determinar en tiempo real si hay o no un riesgo. Y de haberlo, tiene el señor Contralor General de la República la facultad, gracias al decreto 403 de 2020, de hacer una advertencia. Una advertencia al particular o a la entidad pública o mixta que está administrando un recurso y que con esa mala administración o mala gestión fiscal puede producir a futuro un daño. Tenemos otras herramientas como articulación con el control interno, asistencia a las audiencias de conciliación entre la Procuraduría. Y finalmente, miremos ustedes, ciudadanos, miren la intervención funcional excepcional, estudiense el artículo 22 del decreto 403, ustedes le pueden solicitar a la Contraloría General de la República que en aquellos casos en donde puede haber corrupción o en donde no es suficientemente eficiente esa Contraloría Territorial o hay algunas injerencias que pues no debería tener ese ente de control territorial, la Contraloría puede asumir entonces la investigación a través de esta figura, que es una solicitud de intervención excepcional. Y ya en esta última diapositiva vemos los espacios de diálogo institucional y social que la Contraloría también está promoviendo y de los cuales ustedes pueden hacer parte. Primero que todo, se identifica un riesgo, se miran quiénes son los actores, se sientan en una mesa, es un puente que está facilitando la Contraloría para sentar a entidades y ciudadanos y poder lograr unos acuerdos y hacerle seguimiento a esos acuerdos para la entrega de las obras que están retrasadas o que no han cumplido con su fin, para el cual fueron pues contratadas. Hasta aquí, pues el tiempo es un poco corto, pero les agradecemos como Contraloría General de la República, específicamente la delegada para la participación ciudadana, todo el interés que ustedes manifiestan. Juan Guillermo, gracias. Gracias a usted, doctora Andrea. Era la doctora Andrea del Río Arias, abogada experta en participación ciudadana, quien nos habló muy a fondo y también como es su experticia sobre los mecanismos legales y jurídicos que tienen ustedes las veedurías. Quiero pedirles disculpas a todos los participantes, no pudieron algunos de ustedes escuchar completa la doctora del Río, porque
Teníamos algunos problemas de audio en YouTube y también en algunas otras plataformas, pero ya por fortuna lo resolvemos y aquí estamos todos conectados porque vamos a escuchar ahora con esa actitud que tienen ustedes los veedores y por supuesto los ciudadanos que hacen vigilancia al recurso público, al doctor Daniel Restrepo, quien es el director de seguimiento regional de la Contraloría General de la República y que también tiene un tema muy importante que hablarles sobre todo lo que son las comunidades y también la vigilancia y las veedurías desde las regiones. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Guillermo. Adelante, bienvenido. Ya todos nos escuchamos perfecto. Muchas gracias. Quiero darle un saludo muy especial a todos los ciudadanos que nos están mirando y en especial a aquellos que son veedores, tanto de manera organizada como de manera individual. En estos 10 minuticos voy a tratar de motivar a aquellos que ya lo hacen a que sigan vigilando lo público y los que no lo hacen, pues tratar de que se motiven a de verdad hacer esta vigilancia que es muy importante. Para esto voy a arrancar como tratando de que veamos que la frase de que los recursos públicos son de todos, que acaba de decir muy bien el doctor Córdoba, el Contralor General, no es, está muy lejos de ser retórica, es un tema bastante concreto y bastante real que todos los días lo estamos mirando. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, cuáles son los impuestos principales que todos pagamos, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Empecemos con los nacionales y el primero que es el más importante, el IVA. Todos cuando adquirimos un bien o un servicio estamos pagando IVA y eso no depende de si nosotros somos ricos, pobres o de clase media. No importa el estrato, siempre estamos pagando impuesto. Otro muy importante, persona y pero de que la conexión está bien. Entonces les decía, este sí depende un poco de los ingresos que tienen las personas naturales o las empresas, ya sean medianas, pequeñas o grandes. A nivel departamental, cada que registramos un documento en las cámaras de comercio, pagamos el impuesto de registro. Cuando adquirimos una cerveza, un aguardiente, un ron, estamos pagando impuesto a los licores, a los que fuman. Cada que pagan un cigarrillo, ya sea al menudeo o compran una cajetilla, esto representa un pago de impuestos. A los que les gusta jugar a la lotería, cuando compran una lotería, también están pagando impuestos. Y si la ganan, también pagarían un impuesto. Los vehículos, también tener esa licencia de tránsito implica el pago de impuestos, que casi siempre pues a nivel general va a los departamentos. De la misma manera, cuando vamos a tanquear la moto, el camión, el vehículo, la camioneta, pagamos la sobretasa a la gasolina. A nivel municipal, todos los que tienen un local, un terreno, una casa, no importa tampoco lo grande o pequeño, solo por el hecho de tener esa propiedad hay que pagar el impuesto predial. Los comerciantes también, o los que tienen una pequeña fábrica, un pequeño taller, tienen que pagar industria y comercio. Los que tienen un local y un letrerito afuera de publicidad tienen que pagar el impuesto de avisos y tableros. De la misma manera, la sobretasa a la gasolina que les expliqué antes aplica también para los temas municipales. Y a nivel de Bogotá, digamos, en vez de pagarle al departamento de Cundinamarca, los que tenemos los vehículos registrados en Bogotá, pagamos el impuesto de vehículos. Como ven, aquí en el día a día estamos pagando impuestos y financiando el Estado. Como dice el juego de la pirinola y como dice aquí en la diapositiva, todos ponemos. Pero entonces, ¿en qué se debe representar esos gastos, esa financiación? Pues esa financiación debe buscar mejorar la calidad de vida de todos. Y eso se debe invertir en distintos sectores, como es el de salud, en la construcción de la infraestructura de los hospitales públicos, obviamente. Y también nosotros, a través de la prestación de servicio, le pagamos a los médicos, a las enfermeras que trabajan en esos hospitales. A nivel de educación, también la construcción de los colegios, de las escuelas, de las universidades públicas, el pago de los profesores, de las personas que le hacen el aseo y el mantenimiento a nuestras instituciones educativas, todo eso lo estamos financiando nosotros. El tema del transporte masivo, como el Transmilenio, como el Metro de Medellín, que es el orgullo para los antioqueños, por ejemplo, la Nación aportó muchísimo para la construcción del metro.
de la misma manera para la construcción del transporte, digamos, del Transmilenio, y también ahorita para la construcción del Metro de Bogotá, hay grandes recursos de la nación. Vuelvo un poco para recordar lo del IVA, porque era el más importante, porque es que el IVA, cuando uno suma el IVA, que es el que pagamos de verdad todos sin ninguna discriminación, sumamos el IVA y el IVA a las importaciones y el impuesto al consumo, eso suma el 45% de los recursos que le entran a la nación por temas de impuestos, pues únicamente. No estoy hablando pues de deuda, ni tampoco el tema de regalías, que es otra contraprestación, que no es un impuesto como tal, pero no voy a mencionar eso ahorita. Entonces, como usted ve, es casi la mitad de los ingresos que recibe la nación. Entonces dirán, listo, ¿y qué pasa con los municipios y con los departamentos? Resulta que en Colombia también la mayoría, digamos, casi todos los entes territoriales, gobernaciones y departamentos dependen de una manera grandísima de los recursos que vienen de la nación a través del Sistema General de Participación. Entonces, como ustedes ven, todos, desde el más pobre al más rico, estamos pagando y contribuyendo para que el Estado nos preste estos servicios. También tenemos el sector de la justicia, que no solamente el Estado provee las sedes de los juzgados, le paga a los jueces, a los magistrados, sino que también a aquellos que no tienen cómo pagarse un abogado, a través de la Defensoría del Pueblo, les proveemos un defensor público que les presta pues su asesoría en materia y representación legal en materia civil, administrativa y penal. Todas las canchas, los polideportivos, toda la infraestructura deportiva también la financiamos todos, y también de la misma manera su mantenimiento. Todos los parques que vemos en nuestros barrios, en nuestros municipios, todo eso también está pagado por el Estado. En cuanto a agua potable y alcantarillado, también vemos que todos vemos eso día a día, todos tenemos un servicio, pues nos llega el agua, también tenemos el servicio de alcantarillado, todo eso lo estamos pagando, más allá de que sí, nos llega una factura, pero casi siempre eso está subsidiado también por los otros impuestos que les he mencionado. El tema de saneamiento básico, o sea, el servicio de aseo, también está pagado por todos. El tema de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, todo eso lo pagamos, el tema de armamento, el tema de los equipos, todo, pues, y obviamente sus salarios, sus prestaciones, todo eso lo estamos pagando para que ellos nos cuiden y cuiden la soberanía de nuestro país. Esto, toda esta carreta que les acabo de mencionar es una clase pues muy breve de Hacienda Pública. ¿Y qué es lo que quiero yo con esto? Más allá de que, como les digo, en el municipio ustedes en el día a día ven este tipo de servicios y todos pagamos, y nosotros, digamos, como al estar pagando tenemos el derecho a vigilar, no, eso no es lo que nos debe pues como ser el foco de atención para mí en esta charla. Lo importante es que, como dice ahí, nada es gratis, y como nada es gratis todo nos cuesta, y entonces aquí es al contrario, aquí no aplica y está lejos de aplicar la frase de que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Por el contrario, aquí lo que debemos es estar motivados a cuidar ese patrimonio público y no esperar simplemente a que por buena fe, confiar en la buena fe de nuestros gobernantes, ellos creamos en que ellos van a hacer las cosas muy bien. En algunas fases pasa, pero no nos podemos quedar quietos y simplemente esperar a que ellos lo hagan así. O tampoco confiar solamente en los entes de control, como dijo el Contralor también en su video. Nosotros, a pesar de ser una entidad grande y robusta, y sobre todo con la última reforma, estamos más fortalecidos que antes, no tenemos esa capacidad de revisar todas las obras y todos los proyectos que se están desarrollando a nivel nacional. Por eso es fundamental que ustedes como ciudadanos nos apoyen en esa vigilancia, nos informen, nos alerten de qué está pasando. Eso es clave, pues, que lo tengamos en cuenta, y como les digo, nada es gratis. No necesariamente el hecho de que uno no pague por un servicio directamente, o sea, no me dan una factura, no significa que yo no esté pagando por eso. Siempre estamos pagando. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de cuidar lo público? Desde la Contraloría y a partir del logo de nuestra entidad hemos hecho esta propuesta, que ya hemos denominado Control Fiscal Participativo. Esta esfera roja representa lo público. ¿Qué es lo público? Nuevamente, lo que es de todos y para todos. Y para que esto, digamos, se comporte de una mejor manera, aquí debe de lo que debe regir el comportamiento de lo público es el interés general. Cuando el interés general es el que está primando, el entorno es blanco, como se ve en la figura. Mientras que cuando empiezan a regir o a pesar más los intereses particulares de los gobernantes o de las autoridades, ese entorno se empieza a poner un poco opaco, así como se ve
ahí en la bola marrón. Entonces, cuando el control social que hacen ustedes los veedores, que aquí está representado por esta media luna azul, va por un lado, y el control fiscal que realizamos nosotros como ente de control, que es la media luna amarilla, van por lados diferentes, propiciamos y generamos todas las condiciones para que ese entorno se torne opaco. Pero si por el contrario trabajamos de manera conjunta y articulada, logramos que ese entorno se haga transparente y por ende se aumentan mucho más las probabilidades de que la corrupción se disminuya y que estos proyectos y todos los bienes que les estaba mencionando, todos los servicios se presten de mejor manera y sin desvío de recursos. Dentro de nuestro sistema de control fiscal participativo, nosotros tenemos 6 modalidades con las cuales apoyamos a la ciudadanía. Tenemos la evaluación concertada. En esta consiste, así muy brevemente, en la elaboración de un diagnóstico a través del diálogo entre los actores sociales y los actores institucionales que permitan identificar oportunidades de mejora. La intervención temática sectorial. Aquí acompañamos a la ciudadanía para que le haga vigilancia y control a un contrato en particular. Aquí vale la pena mencionar una estrategia que estamos manejando, que de pronto ya ustedes la conocen, que se llama Compromiso Colombia. Se trata de una intervención temática, sí sectorial, pero enfocada a esos contratos que ya están presentando algún problema. Y a través del diálogo entre todos los actores se encuentran soluciones para destrabar los procesos y que efectivamente los proyectos lleguen a feliz término. Esta es una estrategia liderada directamente por el Contralor General y que está teniendo muchísimo éxito actualmente. Tenemos la modalidad de la gestión de derechos de petición, también importante porque es a través de ellos de que nosotros recibimos las alertas por parte de ustedes. Ustedes nos pueden enviar derechos de petición a nosotros como Contraloría y que estamos obligados obviamente a responderlos, pero también nos pueden ustedes ahí interponer las denuncias de tipo fiscal, y ahí que es muy importante que siempre traten de identificar el contrato y cuál es la entidad contratante, ya sea el municipio, el departamento, el ministerio X. Y así de una forma más efectiva, nosotros como ente de control podemos ir directamente, como se dice, al grano, y así podemos evitar pues tantos reprocesos. Tenemos el marketing para el control social, que se trata de una serie de estrategias de comunicación y propias del marketing que buscan generar conductas positivas en favor del cuidado de lo público. También prestamos apoyo legal y técnico a toda la ciudadanía que lo requieran, especialmente a los veedores. Y tenemos el especial seguimiento, que se trata de un examen sistemático al logro de los objetivos que están relacionados con los recursos para la participación ciudadana y aquellos destinados para las emergencias y los desastres. Nosotros también, como les decía la doctora Andrea, para esta reforma hemos tenido un fortalecimiento muy importante. Como dijo también el doctor Pineda, nosotros fuimos pioneros a nivel nacional, fue la primera entidad que tuvo un grupo especializado para la participación ciudadana, a nivel nacional como una delegada, con la creación de delegada, y a nivel de departamental, en todas nuestras gerencias, que están ubicadas en la capital, siempre hemos contado con un grupo de participación ciudadana. Sin embargo, con el liderazgo del doctor Carlos Felipe Córdoba, hemos logrado ahora tener unos grupos en las gerencias más fortalecidos, y se creó la figura del Contralor Provincial para la Participación Ciudadana. Quien es el encargado en el territorio de liderar todos esos procesos que les acabo de mencionar, liderar todo el sistema de control fiscal participativo. Entonces no duden en acercarse a nuestras gerencias por un lado pues para denunciar, para darnos alertas, y por otro lado para solicitar cualquier tipo de acompañamiento que ustedes requieran en esta vigilancia de lo público. Por último, y es la reflexión que yo quiero que quede, cuando, como les digo, si nosotros no vigilamos lo público y esperamos simplemente a la buena fe de los gobernantes y a los entes de control, vemos que todo el entorno queda oscuro, queda opaco. Cada bola blanca simboliza ese nivel local, ese municipio donde hay control social activo. Cuando hay control social activo, generamos ese entorno transparente. Y cuando sumamos municipio a municipio, localidad a localidad, logramos que este departamento completo tenga un entorno transparente y de menor corrupción. Y cuando sumamos todos los departamentos, obtenemos es que estamos teniendo un país totalmente transparente. No estoy diciendo que sea perfecto,
pero tendremos un entorno en todo el territorio nacional a lo largo y ancho donde los recursos públicos muy probablemente van a estar mejor enfocados y lograr los objetivos. Muchas gracias, Juan Guillermo. A usted, Daniel, yo creo que con su intervención y también con lo de la doctora Andrea, pues yo creo que los participantes, así como me está pasando a mí, pues tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, y propongo que todos empiecen a formular desde ya sus preguntas en los chats que tienen en esta transmisión y también en las otras redes, que ya tenemos todo un equipo, por supuesto, dispuesto a recibir esas preguntas y las vamos a estar monitoreando aquí. Les pedimos también algunas disculpas por esos problemas de audio que hemos tenido. Vamos a tener una señal principal y una retransmisión del webinar, así que ustedes estén muy pendientes a todos sus correos porque les va a llegar seguramente una invitación. Saben que es con el asunto, podría ser vedurías al cuidado de lo público, que es el tema que nos convoca hoy y, por supuesto, muy importante para que ustedes puedan escuchar la intervención de la doctora Andrea completa y también la introducción que hicimos con los videos y todo lo que tenemos preparados para ustedes aquí en este webinar. Ahora quiero presentar, y me complace mucho, la verdad, a dos jóvenes que son una guía, lo digo a título personal, para el país, en una red muy importante de vedurías ciudadanas y que han esperado pacientemente aquí para dar su intervención. Yo quiero saludar a Daniela León y también a Santiago Parra Torralba, quienes también son cofundadores de la red UVA. Ellos, por supuesto, les van a explicar mejor qué es esta red. Y bueno, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Juan Guillermo, muchísimas gracias. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio del webinar, en donde Santiago y yo, en representación de la red UVA, les vamos a contar nuestra experiencia en el control social desde el ámbito juvenil y cómo empezamos a hacer control social sin saberlo a través de herramientas innovadoras y diferentes. La corrupción es un problema que es de todo el mundo, no solo de Colombia, pero los colombianos sabemos y hoy por hoy somos muy conscientes de que Colombia es un país altamente permeado por la corrupción. Sin embargo, esto no es un fenómeno de este momento, es un fenómeno que me atrevería a decir que viene desde la fundación de nuestro país y que incluso en la década de los 70 se empezó a viralizar con esta frase que yo creo que muchos de ustedes conocen, y es reducir la corrupción a sus justas proporciones. Esta frase nos deja ver que la corrupción ya era reconocida en el ámbito público, reconocida por los ciudadanos, y esto pasó hace más de 50 años. Y hoy por hoy sigue siendo un problema que nos aqueja profundamente. ¿Qué pasó en estos 50 años? Que hubo otros problemas que centraron la atención, como por ejemplo el conflicto armado, pero la corrupción nunca dejó de existir. Y hace más o menos 4 años, cuando volvió la corrupción a ser un protagonista, las noticias de casos de corrupción empezaron otra vez a bombardearnos día tras día. No solo eso, sino que la Contraloría nos dio esta famosa cifra de que aproximadamente se pierden 50 billones por concepto de corrupción al año, según cifras oficiales. Esta cifra puede ser mucho más alta. Y nosotros quisimos desagregar esto un poco, y esto quiere decir que con lo que se pierde en aproximadamente una hora, son 5.700 millones de pesos en un día, en una hora. Es decir, que con lo que se pierden 4 horas podríamos construir un colegio público que beneficiaría a cientos de niños o cualquier obra pública que beneficia a muchos ciudadanos. Y esto nos deja ver que la corrupción es un problema que nos aqueja a todos y que necesita un control ya y efectivo. En este contexto, hace 3 años, 10 universitarios decidimos unirnos para hacer algo. Estábamos preocupados por lo que estaba pasando, indignados de saber que la corrupción sigue siendo algo central en nuestro país, que no ha mejorado a gran escala y que tenemos que mejorar, pero motivados, porque sabíamos que teníamos que hacer algo y que podíamos hacerlo. En esta época éramos universitarios de entre primer y tercer semestre, y lo que quisimos fue unirnos, organizarnos en lo que hoy es la Red Universitaria Anticorrupción. Y para atacar este fenómeno, nos empezamos a plantear qué era lo que promovía que la corrupción existiera en el país. Y aquí encontramos lo que desde nuestra perspectiva son 3 enfoques fundamentales que promueven la corrupción. Por un lado, el enfoque cultural,
Y es esta idea de que la corrupción pasa en la política y no es con uno. Y no, la corrupción sí es con nosotros. Y nosotros como individuos podemos acrecentarla, pero también podemos combatirla. Y nosotros tenemos herramientas como ciudadanos para ponerle un freno a muchos hechos de corrupción. Pero no somos tan conscientes de esto, porque creemos que la corrupción es un fenómeno alejado y que no tenemos que hacer nada en contra de esta. Y sí, sí tenemos que hacerlo. Informativo, porque como les decíamos, empezaron a haber muchas noticias y cuando nosotros queríamos ahondar sobre estas noticias, nos dábamos cuenta que eran muy difíciles de entender. Entender un caso de corrupción tiene una complejidad muy grande y muchas veces, como nos lo venden los medios de comunicación, es incluso poco entendible. Tiene un lenguaje muy pesado. Y por eso quisimos atacar este problema informativo y poder dar un lenguaje mucho más simple y motivar a que la gente se informe y que sepa qué está pasando. Porque cuando uno no entiende algo, tiende a desecharlo. Pero cuando uno entiende y le hablan con un lenguaje simple, uno se motiva a seguir aprendiendo. Y si sabemos qué es lo que está pasando en términos de corrupción, podemos actuar para que pare. Y por último, educativo. Educativo en varios sentidos. En el sentido de saber qué hacen las instituciones, muchas veces dentro de nuestra propia universidad, nosotros le preguntábamos a nuestros amigos, ¿qué hace la Contraloría? Y la gente no tenía mucha idea. Si no sabemos qué hacen nuestras instituciones, no podemos aliarnos con ellas para combatir la corrupción. Y si no sabemos como ciudadanos qué herramientas tenemos a nuestro poder, tampoco podemos hacerlo. Entonces, consideramos que estos tres enfoques son fundamentales para combatir la corrupción y hace 3 años venimos adelantando actividades para atacar todo lo que les acabo de mencionar. Adicionalmente, bueno. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quería saludarlos y agradecerles por la invitación. Y yendo de la mano con lo que decía Daniela, pues, en este camino de la REDUA, desde su constitución, desde su análisis de estos tres enfoques, pues evidentemente tuvimos un crecimiento. Un crecimiento, por un lado, institucional, y no me refiero precisamente al número de voluntarios que se han ofrecido a ayudarnos, que si bien ha crecido, pues no es puntualmente de lo que quiero hablar, sino que tuvimos un crecimiento institucional en la forma en la que empezamos a actuar. Nos dimos cuenta que la única manera de iniciar esta lucha no era solo las marchas o las manifestaciones. Entendimos que habían otros caminos. Por ejemplo, si bien seguíamos viendo noticias, las veíamos con otros ojos, con otra mirada. Ya no era solo recibir la información de corrupción, era estudiarla, era analizarla y era retransmitirla a cualquier persona, pero de una manera clara y sencilla. Asimismo, crecimos en nuestras vidas personales, porque como lo dijo Daniel ahorita, nosotros seguíamos siendo universitarios de primeros semestres y todavía nos faltaba y nos falta mucho camino por aprender y por recorrer. Por eso empezamos a avanzar en nuestras carreras, empezamos a crecer como institución y en el camino se presentaron varios conceptos que, si bien habíamos escuchado antes, aún no teníamos del todo claro. Estos conceptos vienen muy de la mano con las normas constitucionales y de las leyes que mencionó anteriormente la doctora Andrea del Río, que son el control social, la veeduría ciudadana o el control fiscal participativo. Y en esta relación que empezamos a hacer con estos conceptos y con estas herramientas normativas, junto con las acciones que la REDUA empezó a emprender para luchar contra la corrupción, nos dimos cuenta que encajaban perfectamente dentro de cada uno de estos conceptos. No obstante, nosotros como jóvenes y como universitarios le dimos nuestro toque y las adaptamos al contexto que hoy nos rodea. Este contexto en el que todos estamos actualmente sumergidos, que es las redes sociales. Aprovechamos piezas y videos de sátira para traer y para hacer entender estos temas de corrupción que son tan complicados y tan densos. Incluso, como les dije anteriormente, analizamos varias de estas noticias para poder ejercer investigaciones sobre estos temas de corrupción. Es así como, sin darnos cuenta,
la REDUA se estaba constituyendo como una veeduría. Asimismo, en el camino empezaron a aparecer aliados, empezaron a aparecer manos que nos querían colaborar simplemente viendo las acciones que nosotros emprendíamos. Uno de ellos fue la Contraloría General de la República, con quien establecimos una alianza de marketing social con el fin de promover tres aspectos fundamentales. Lo primero era romper esa brecha que existe actualmente de la confianza en las instituciones públicas. Lo segundo era el conocimiento institucional, que como lo decía Daniel hace un momento, es muy importante conocer el papel que cumplen las entidades públicas en la sociedad. Es decir, ¿qué es la Contraloría y cuáles son sus funciones? Y por último, pero no menos importante, era promover los mecanismos de participación. Era promover el control social y la veeduría ciudadana. Esto con el fin de que los ciudadanos ejercieran su rol dentro de la sociedad y una vigilancia de los recursos públicos. Pero esta no fue la única, o no es el único ejemplo en el que ejercimos la veeduría ciudadana. Otro ejemplo de lo que como jóvenes podemos lograr y cómo podemos impactar a nuestro país fue la capacidad que nosotros tuvimos de unir la investigación a la veeduría y el control social. Esto lo hicimos con el programa de alimentación escolar y básicamente hace aproximadamente 2 años nosotros empezamos a investigar los hechos de corrupción que estaban ocurriendo en torno al PAE. Y en el camino nos dimos cuenta que la Contraloría, por su parte, también estaba adelantando una acción individual sobre indagar en la comunidad qué estaba pasando. Y por esto decidimos unirnos para poder desarrollar un diagnóstico perceptivo sobre lo que estaba ocurriendo en el PAE. Y no solo nos unimos para sacar un diagnóstico, sino lo más importante, para proponer soluciones conjuntas. Y estas soluciones conjuntas no se dieron solo entre la Contraloría y nosotros, sino también entre la población, y población de jóvenes, incluso niños, contralores estudiantiles de sus colegios y representantes estudiantiles, también de padres de familia, rectores, profesores. Pero lo que quiero decir con esto es que mucha población se unió en torno a un solo fin, que fue ver qué estaba pasando, pero no quedarse en ver cuál era el problema, sino cómo podíamos solucionarlo y cómo la voz de los jóvenes sí puede ser escuchada. Y fue así como logramos entre todos materializar soluciones y llegar al Ministerio de Educación a mostrar estas soluciones que teníamos en la mesa, mejorarlas, adecuarlas también con ellos y llegar a hacer incidencia en la política pública en torno al PAE. ¿Cómo fue esta incidencia? Se logró un aumento en el presupuesto para el PAE, pero además de esto se construyó un decálogo de compromisos en donde se incentivó la transparencia y el involucramiento de los jóvenes como veedores de este programa. Esta es solo una de las materializaciones que hemos logrado tener en estos años y es un ejemplo con el que queremos motivarlos a ustedes y con el que queremos decirles que sí se puede y que uno puede ser veedor siendo universitario o incluso estando en el colegio. Muy de la mano con esto que decía Daniela, nosotros queremos dejarles muy en claro y que ojalá se vea en este ejemplo que es la REDUA, que no son limitantes, por ejemplo, la edad. Nunca se es muy viejo o muy joven para emprender acciones y ejercer nuestro rol de ciudadano. Tampoco es una limitante la individualidad. Nos referimos, si bien en nuestro caso estábamos organizados en grupo, uno también como individuo, primero tiene que ser consciente de que la corrupción no es algo alejado a uno, no es algo ajeno a uno. Y desde nuestro rol como individuos y ciudadanos, podemos empezar ese cambio. Tampoco es una limitante la experiencia. No es necesario ser experto en algún tema o ser un servidor público de amplia trayectoria para ejercer la veeduría ciudadana o el control social. Los recursos tampoco son una limitante. En nuestro caso,
arrancamos desde ceros y ya llevamos 3 años constituidos. Y por último, el apoyo. El apoyo no es una limitante tampoco. Si algo hemos aprendido en este camino con la Redúa, es que siempre aparecen aliados y siempre aparecen manos colaboradoras dispuestas a ayudar. ¿Por qué? Porque en las instituciones y en la sociedad como tal, tenemos que tener muy en claro que los buenos somos más. Y somos más los que queremos un cambio que permanecer en este estado de corrupción. Entonces nuestra invitación es a que no es suficiente que estemos indignados, no es suficiente ver noticias. Hay que aprovechar esa indignación y ese inconformismo, adaptarlo a una motivación y empezar a actuar. Esa es nuestra invitación. Gracias a todos. Juan Guillermo, gracias. Gracias a ustedes, Santiago y Daniela. Claro que aceptamos la invitación y por supuesto la transmitimos a todas las personas, a todos los participantes en este webinar Vedurías al cuidado de lo público. Abrimos entonces en este momento la sesión de preguntas. Ya hemos recibido algunas de los participantes. Quiero leerle, doctora Andrea, que quiero iniciar con usted, porque nos preguntan aquí, por favor, indicar qué se puede hacer con el acta de cierre de Veeduría Ciudadana a un contrato estatal. ¿A quién se dirige? Pero no me conteste porque quiero hacerle otra para que también la anote ahí. Nosotros como periodistas en algún momento tenemos, no sé si es un estatus o un privilegio que está resguardado en la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Hay algo similar para los veedores, sobre todo para los que están en las regiones, para que puedan actuar con la vigilancia? Juan Guillermo, acabo pues de escuchar la segunda pregunta que me transmites. La primera no, el sonido pues no me permitió escuchar la primera pregunta. Con respecto a la segunda. Ok. Empecemos por ahí entonces. Con la segunda. Sí, es decirle a los ciudadanos, sí, entiendo a qué se refiere, sin embargo, pues el ciudadano también debe conocer que ese derecho a participar lo puede hacer de manera verbal, lo puede hacer de manera escrita, lo puede hacer de manera anónima. Precisamente hace como unos 15 días un ciudadano se contactaba conmigo al correo y me decía, bueno, doctora Andrea, ayúdeme, sírvame de puente, quiero presentar una denuncia anónima. Están en todo su derecho, la pueden presentar de manera anónima por los medios que tenemos oficiales, pero también quienes somos servidores públicos y estamos en contacto con la ciudadanía y estamos al servicio de la ciudadanía, pues estamos prestos para colaborarles. Yo efectivamente presenté ese derecho de petición de manera anónima y asimismo le comunicamos la respuesta. Si lo quieren hacer por ese medio, es permitido por la ley y se le da también ese trámite, ¿verdad? De todos modos, pues también yo les entiendo, si hay algún temor a ejercer ese control social y todo, pues también digamos que están las autoridades que hacen parte del Estado colombiano para pues brindarle la protección que se requiera y así lo pueden manifestar también. Pero quiero aclarar sobre todo en ese punto de los anónimos a los que obviamente, además es una obligación legal, les damos el respectivo trámite. La primera pregunta no la pude escuchar, sí. Estaba entrecortado un poco el sonido. Sí, ya se la repito, doctora Andrea. Por favor, indicar qué se puede hacer con el acta de cierre de Veeduría Ciudadana a un contrato estatal. ¿A quién se dirige? ¿Acta de cierre de Veeduría? Ciudadana a un contrato estatal. ¿A quién se dirige? No comprendo muy bien la pregunta. Para terminar la veeduría... Yo entiendo que sí, correcto. Sobre todo a un contrato estatal, dice el participante. Si él está conformado como veedor y sencillamente no quiere continuar como tal, pues podría manifestarle eso al presidente de su veeduría, al secretario, y allí pues dejan la anotación respectiva. Perfecto. Sí, Daniel. Así es sencillo. Y si quieren de pronto pues también comunicarlo a la entidad, por cualquier medio oficial, por una carta... por un oficio, manifestar que ya no desea continuar con ese error, que lo puede hacer también en cualquier momento. Perfecto, doctora Andrea. Daniel, preguntan un poco sobre la figura del contralor provincial que usted
escuché que atendió, pero quiero preguntarle, aprovechando la duda, cuando hablan del proceso de activación de ciudadanía, de activación de veedurías, para que estén pendientes de lo público y sobre todo de los recursos, ¿cómo es ese proceso? Es decir, ¿eso cómo es, diría un ciudadano, para que esté pendiente a ser parte de esa transformación? Bueno, Juan Guillermo, digamos que tratando pues de comprender bien la pregunta, nosotros desde la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y desde las gerencias a través del Grupo de Participación Ciudadana encargado, digamos, en cabeza de este provincial para la Participación Ciudadana, identificamos proyectos que por su impacto económico y social en la región requieran como una vigilancia mayor. Entonces nosotros a partir de ahí tratamos de identificar ciudadanos interesados en los municipios en donde se vaya a ejecutar el proyecto y a partir de ahí los apoyamos para que se conformen como veeduría y les damos todo el apoyo legal, el acompañamiento requerido. No sé si de pronto se requieren a eso. Sin embargo, lo que yo les había dicho, lo que dije en la charla es que ellos pueden también, por iniciativa de ellos, a través, digamos, de la vigilancia que estén haciendo en su localidad, en su barrio, en su municipio, pueden contactarse con nosotros para que nosotros les demos todo el apoyo que ellos requieran. Entonces nosotros trabajamos como por los dos caminos, por el vía oferta, a través de los proyectos que nosotros identificamos, y ellos a través de demanda nos pueden solicitar cualquier tipo de servicio. Eso es importante, y nuevamente recalcar lo que dijo el Contralor General, el doctor Carlos Felipe Córdoba, es que nosotros, pese a nuestra presencia en todo el país, no nos da para tener una capacidad de verdad de vigilar todos los proyectos que hay. Entonces, por eso es importante que ellos nos estén dando alertas, nos estén pidiendo también que los apoyemos dentro de todas las modalidades de las que disponemos, y estaremos prestos a través de ese contralor provincial, que es el encargado de liderar todos esos procesos de control fiscal participativo en el departamento correspondiente. Pues trato ahí como de responder las preguntas. Y gracias, Daniel. Sí. Quisiera complementar de pronto un poquito la pregunta de Andrea, porque sí está como un poco confusa. De pronto, por un lado, si la veeduría ya no quiere continuar porque ya se finalizó el contrato, no es necesario, pero ellos podrían informar esa acta a donde se hayan registrado, ya sea en la personería o en la Cámara de Comercio. Por el otro lado, si se están refiriendo es como a un informe con respecto al contrato, pues eso habría que ponerlo en conocimiento de los entes de control, tanto Contraloría como Procuraduría, incluso de pronto Fiscalía, y obviamente también a ponerlo en conocimiento de la entidad que contrató, la responsable del proyecto. Gracias, Daniel. Santiago y Daniela, ustedes hablaban en su presentación de una confianza en la institucionalidad. ¿Por qué creen hoy que los jóvenes, en vez de acercarse a ese proceso, cada vez los vemos un poco más alejados? ¿Y cómo hacer ese proceso de activación precisamente a esa confianza en la institucionalidad que tanto ha servido, por ejemplo, en la red UBA? Bueno, los casos de corrupción y los hechos de corrupción han llevado a que las personas y los ciudadanos tengamos en el imaginario que las instituciones y sus funcionarios son corruptos en su totalidad. Esa es la percepción de las juventudes hoy por hoy, y lo que nosotros estamos buscando a través de este marketing social es poder mostrar y viralizar que detrás de una institución hay muchísimos funcionarios que, al igual que nosotros, están buscando promover la transparencia, no solo dentro de su institución, sino en el país. Entonces, somos conscientes que los hechos de corrupción en los que se han involucrado diferentes funcionarios que pertenecen a las instituciones permea e impacta directamente en la confianza que los ciudadanos tienen sobre las instituciones. Pero lo que nosotros queremos visualizar es que esto y que unos casos no definen la institución como tal y las personas y los funcionarios públicos que componen la institución. Y así como dentro de las instituciones públicas existen personas corruptas, en las privadas también y en el día a día también. Y es nuestro deber como ciudadanos y como individuos reconocer y concientizarnos sobre esos actos de corrupción y sobre la necesidad de cambiar desde lo individual para impactar lo colectivo, como lo decía un poco Daniel.
Gracias, Daniela. Nos plantean el siguiente escenario. Yo creo que nos pueden ayudar a responder a la doctora Andrea y también doctor Daniel. Un grupo de personas forma una veeduría ciudadana para la vigilancia de un contrato estatal. Encuentran preguntas a la entidad contratante. No se obtiene respuesta. Se consulta en el portal de contratación SECOP y no están todos los datos buscados. ¿Qué hacer? Bueno, doctor Daniel, adelanto la respuesta y usted me la complementa si gusta. Sí, Andrea, dale, que tú eres la experta. Dale. Miren, a ver, ¿qué pasa? Aquí nos están presentando un escenario en donde obviamente están violando el derecho a la participación. Ya en la breve charla que tuvimos al principio, vimos cómo hay un principio de publicidad y que este debe ser garantizado. Y es un principio además de rango constitucional y legal. No solamente está allí en las normas que tratamos al principio, sino que es de rango, es un principio que debe pues regir durante toda la gestión administrativa. Pero que adicionalmente lo que estoy viendo allí es que podría haber una violación también a los deberes funcionales, a la obligación que se tiene de publicación en el SECOP, a la obligación que tenemos los servidores públicos de hacer, valga la redundancia, pública toda esa información y documentación. Y en ese sentido, pues yo sencillamente voy a hacer lo que hago en todos los trabajos que hago con la ciudadanía y es recomendarles también, pues el acudir a los medios legales, buscar las acciones disciplinarias. Una de las manifestaciones que tiene usted ciudadano es la de presentar quejas, la de presentar denuncias. También eso incluye las disciplinarias ante las respectivas personerías y ante la Procuraduría General de la Nación. Porque realmente es que es muy complicado para el ciudadano. Esto no es un ruego de solicitar información. Es un derecho que usted tiene y una obligación de la entidad, independientemente de su naturaleza jurídica, si usted entidad está administrando recurso público, de brindar esa información. Sería como la recomendación que haríamos, utilizar las acciones legales. Incluso también se puede acudir a la acción de tutela para solicitar que se garantice ese derecho a la información y ese derecho de petición. Daniel, ¿quieres agregar algo sobre el escenario? Yo entendí perfecto. Sí, no, completamente claro quedó. Daniel, Santiago y Daniela, quiero hacerles una pregunta que es más un comentario, puede sonar un poco conceptual. ¿Qué creen ustedes que es un veedor? Ya que hay tantos veedores en este momento conectados con nosotros y lo veo como algo muy misional. ¿Ustedes qué sienten y qué le pueden decir a los veedores que están aquí acompañándonos? Empecemos por Daniela. Primero la llama. De acuerdo. Bueno, está bien, muchas gracias. Para mí, un veedor es aquel ciudadano que, más allá de quejarse, actúa y que tiene una responsabilidad fundamental de aportarle a su país en el cuidado de los recursos públicos. Y más allá de eso, una persona comprometida con su deber como ciudadano. Así que realmente, de mi parte, profunda admiración a los veedores. Siento que son las personas y los ciudadanos que necesitamos. Y pues los que todavía no son veedores y son jóvenes, los invito de verdad a que se unan y se concienticen de esta responsabilidad. Ser un veedor es más o menos ser como un héroe para nuestro país y velar por los recursos que son de todos. Aprovecho, Daniel, un poco, me disculpas que quiero preguntarte sobre lo que decía Daniela, ¿cuándo uno pasa de la queja a la acción? ¿Y cómo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo un veedor se convierte en esa persona activa, que le entiendo a Daniela, pasa de ser esa persona de que solo es una queja a algo mucho más de llamado a la acción? Bueno, Juan Guillermo, digamos que para pues terminar, complementar lo que decía Daniela, con lo cual yo estoy pues totalmente de acuerdo, es que el veedor, digamos, se dedica a una labor que es totalmente altruista, donde dedica sus recursos y su tiempo para de verdad cuidar todo lo público. Entonces a ellos no les pagan, simplemente llega a ese convencimiento interno de que deben cuidar. Entonces, por eso mi presentación trataba era como de motivar a todos para que pasáramos de la indiferencia a la acción.
¿Y cómo pasamos de la acción? Pues como digo, primero tiene que haber un convencimiento interno de que de verdad todo lo que el Estado hace, nosotros lo pagamos y por ende nos duele, más allá de que es un derecho también, pero es que todo eso lo pagamos y nos debe doler, así como nosotros cuidamos todo lo que tenemos, nuestro carro, nuestra bicicleta, el televisor, nosotros no lo dejamos por ahí botado ni les dejamos que lo coja cualquiera, eso es lo mismo, nosotros tenemos que cuidar lo público. Entonces, ¿cómo? A partir de ese convencimiento interno hay que mirar todas las herramientas que Andrea también nos mencionó en su charla, a través de derechos de petición, hay que tratar de mirar, identificar el contrato al que queremos, hay que buscar información, o sea, hay información pública a través de la web, y también, digamos, si no la encontramos, podemos buscar, es pedir directamente a las entidades que están en la obligación, como dice Andrea muy bien, están en la obligación de respondernos de manera completa, de que nos den copia de los contratos, que nos informen las acciones que han tomado. Entonces es empezar ahí a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales de las que todos disponemos para que ese ejercicio de control fiscal pase de ser un derecho a una realidad. Eso es lo que yo, pues, como en términos generales les diría. Y nuevamente apoyarse en los entes de control, en especial de la Contraloría General de la República, a través de nuestras gerencias departamentales. Tenemos centros de servicio ciudadano en todas las capitales, tenemos la línea gratuita nacional, tenemos una nueva aplicación que se llama Controla App, donde también a partir de ahí nos pueden poner denuncias, nos pueden ayudar a identificar elefantes blancos, tenemos las redes sociales, en fin, tenemos una gran cantidad de contactos, de canales de comunicación que pueden ellos utilizar para ponerse en contacto con nosotros, que de una vez aprovecho para invitarlos a todos a que asistan a nuestra feria virtual Expo Ciudadanía 5.0, donde pueden ampliar toda esta información que aquí muy brevemente estamos mencionando. Y también, Daniel, a través de la feria pueden encontrar en el panel y en el stand que está dirigido a los veedores el webinar completo, donde van a poderlo, pues, volver a consumir y, pues, por supuesto, agregarlo a todos los contenidos que tienen nuestros veedores, participantes y también ciudadanos que están preocupados por este tema. Santiago, dos preguntas que también pueden ser comentarios. Los veedores ciudadanos pueden ser estudiantes que formulan preguntas sin conocimiento experto en derecho penal. Anótese esa porque le sigo. Los estudiantes universitarios tienen derecho a conformar una veeduría ciudadana, pero también tienen derecho a pedir la intervención de la Contraloría. Bueno, Juan. ¿Te repito? No se preocupe, tranquilo. Bueno, respecto perfecto. A la primera pregunta, claramente no es necesario tener un conocimiento en el derecho penal. De hecho, y si me lo pregunta a mí, que también soy estudiante de Derecho, creería que este conocimiento no requiere una carrera universitaria. De hecho, esto debería ser impartido desde el colegio. Es un conocimiento que debería tener cualquier ciudadano cuando simplemente adquiere su cédula de ciudadanía, porque aquí lo importante es entrar a revisar los recursos públicos, hacer un seguimiento sobre los recursos públicos. Entonces, el conocimiento, como les habíamos dicho en la presentación de cuando nos correspondió el turno, no es una limitante. Y asimismo, muy de la mano a la segunda pregunta, que es un estudiante, los estudiantes, jóvenes, incluso menores, pueden ejercer veedurías. Un ejemplo de ello es lo que ha pasado con el programa de alimentación escolar PAE, donde ellos mismos, con sus ojos y con su realidad, son veedores de cómo se ejecuta el contrato, cómo les llega a ellos su alimento. Esta es una forma de ser veedores. Y asimismo, pueden exigir la participación o pueden hacer denuncias ante la Contraloría General de la República para que sea este ente de control quien entre a regular estos casos de corrupción o estas irregularidades. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Daniela, la última, porque hay muchos mensajes insistiendo en cómo pueden hacer parte de la Red UBA, todos los jóvenes que hoy nos han escuchado aquí en este webinar. Bueno, para ser parte de la Red UBA pueden entrar a nuestra página web www.reduniversitariaanticorrupcion.org. Allí encontrarán una pestaña que se llama Sé parte del cambio, y al finalizar esa pestaña hay un formulario en donde pueden llenar sus datos y nosotros, nuestra sección de voluntariado los contactará para poder ser parte. Muchas gracias, Daniela. Bueno, quiero despedir diciendo que este webinar Veedurías al Servicio de lo Público se dio en el marco de la Feria Expo Ciudadanía 5.0. Tenemos que extender esta invitación a todos ustedes a que entren,
a la Contraloría, a la página de la Contraloría General de la República, y van a encontrar también un vínculo para la feria. También lo pueden hacer por todas las redes sociales de la CGR, en Twitter, CGR-Colombia, y también en Contraloría General de la República en Facebook. Muchas gracias a todas las personas que hoy se conectaron con nosotros. La invitación es esa, a que sean veedores, a que vigilen los recursos públicos. Es el patrimonio de todos. Y, por supuesto, darle las gracias a ustedes, jóvenes, de Daniela, Santiago, de la Red UBA. Muchas gracias por estar aquí. Y también a la doctora Andrea del Río. Gracias, doctora Andrea. Y a doctor Daniel Restrepo por acompañarnos hoy. Muchas gracias por su participación. Aprendimos mucho. Luego vino el 2000, se convirtió en delegada. Nació de la necesidad de involucrar a la ciudadanía para ejercer su derecho a vigilar las obras mías. Nuestro deseo es despertar conciencia, dar luces a la ciudadanía, generar un cambio social y tener un aliado en sintonía que realizará en tiempo real seguimiento a los recursos dados para obtener el beneficio y procurar su buen uso y cuidado. Son 20 años apoyando como Contraloría, acompañando los sueños y construyendo ciudadanía. Son 20 años apoyando como Contraloría, acompañando los sueños y construyendo ciudadanía. Y experiencia los apoyamos para que obtengan competencias y argumentos necesitados. Somos la cara amable y Contraloría, sirviendo como enlace a la ciudadanía que es interesada, comprometida y capaz en sus cometidos. Le digo, qué grato después de cumplir y servir a la comunidad, dar reconocimiento a los que pusieron su empeño y reunirnos en un evento a nivel central y gerencias para compartir este bello sentimiento que se convierte en obligación para nosotros. Son 20 años apoyando como Contraloría, acompañando los sueños y construyendo ciudadanía. Son 20 años apoyando como Contraloría, acompañando los sueños y construyendo ciudadanía. No nos podemos alejar de nuestra misión como Contraloría. Las veedurías aportan insumos con denuncias, quejas y se articulan con el control fiscal micro. Somos bandera de la institución que ve con buenos ojos la participación de la ciudadanía en nuestro ejercicio. Nuestro deseo es despertar conciencia, dar luces a la ciudadanía, generar un cambio social y tener un aliado en sintonía que realizará en tiempo real el seguimiento a los recursos dados para obtener el beneficio y procurar su buen uso y cuidado. Nosotros somos Contraloría, nosotros somos Contraloría.